¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Bien, doctor, como médico científico de Oncogen y Procrear. Vamos a hablar, nosotros siempre le prometemos temas muy interesantes para la mujer, pero hoy vamos a hablar del cáncer de cuello uterino, ¿verdad, doctor? Porque es además la semana, ¿no? Exactamente, la semana del cáncer de cuello uterino. Muy bien, entonces vamos a explicar primero. ¿Qué es el cuello uterino? ¿Cómo es que podría llegar uno a tener cáncer? ¿Quiénes son más propensas, etcétera? Exactamente. Bueno, ya estamos hablando del cáncer de cuello uterino. Recuerden que el útero es el órgano donde se lleva el bebé y tiene algo que se llama cuello, ¿no? Que esto es lo que está expuesto en la vagina hacia agresiones como infecciones, por ejemplo, como la del papiloma virus. Recuerden, el papiloma virus es el culpable del cáncer de cuello uterino. Por eso es totalmente prevenible. Y vamos a ver en imágenes seguramente cómo el virus va a entrar dentro de las células del cuello, de manera que van a llegar hasta la base misma. Ahí estamos con el cuello del útero, ven, ese es al fondo de la vagina, y ahí se desarrolla el cáncer del cuello uterino. Y para ello hay estas partículas de los virus del papiloma que se van a meter dentro de las células, van a llegar a la base misma de estas células, la van a transformar y va, desde ahí comienza a haber, por esta infección, desarrollo de células anormales, cáncer de cuello. Perfecto. Entonces, ¿y qué mujeres son más propensas a tener este cáncer? En realidad, todas pueden tener el cáncer, pero indudablemente quienes tienen más predisposición son las mujeres que tienen múltiples compañeros sexuales, más de uno o dos. Las que tienen relación con personas promiscuas, porque muchas veces uno dice, pero yo no tengo más que una sola pareja. Esa pareja puede haber tenido más de una o dos o tres parejas sexuales y fácilmente van a contraer el papiloma virus maligno. Y también mujeres, por ejemplo, menores de 18 años, deberían de tener relaciones después de los 18. ¿Por qué menores de 18? Porque el cuello del útero es muy débil, muy delgado y puede ser invadido. Y según las estadísticas, ¿acá qué porcentaje de mujeres tienen cáncer de cuello uterino? Terrible. Acaba de salir publicado justo la semana anterior, la Organización Panamericana de la Salud dice que ha aumentado el cáncer de cuello uterino de 410.000 casos al año. En el Perú ha aumentado a 540.000, o sea, un aumento del 31%. Y eso es increíble porque cáncer de cuello uterino me parece que es uno de los cánceres que se curan mayor facilidad. Totalmente curable, de manera que ahorita en el Perú se mueren 9 a 10 mujeres por día. 9 a 10 mujeres por día de cáncer de cuello. Estábamos en 5 por día, ha aumentado casi el doble. Es terrible, entonces es totalmente prevenible, como decíamos. Y debemos tomar alguna acción porque en los países desarrollados, con las medidas de prevención, se ha desaparecido el 70% de cáncer de cuello. En Perú todavía estamos diagnosticando tardíamente, de manera que el 90% se diagnostica en cáncer de cuello uterino avanzado, cuando es totalmente curable. Correcto. Tenemos una llamada, me parece, está en línea Esther de Chorrillos. Vamos a recibir tu llamada, Esthercita. ¿Cómo estás? Bienvenida entre tú y yo. Buenos días, Martinita. Aquí está el doctor escuchándote. ¿Cuál es tu consulta? Sí, doctor, muy buenos días. Muy buenos días. Yo tengo a mi señorita hija, tiene 22 años. Ella nunca ha tenido relaciones y últimamente ha comenzado con unos hincones en el ovario derecho. Y cuando estaban, ahí, anteriormente le venía cuando iba a menstruar, pero ahora, así ya dejando un día, dos días, dice, mami, me hinca feo. Le digo, hija, no sé, a ver, voy a hacer una consulta y según eso para ver qué, si te pueden hacer tus estudios, todo, a ver qué es lo que tiene, porque como tú eres una señorita, nunca has tenido relaciones y ahora esos dolores sean más más seguidos, preocupa, ¿no? ¿Qué edad tiene tu hija, dijiste? 22 años. 22. Muchísimas gracias por tu llamada. Sí, gracias. Es fundamental esta llamada. Recuerden, la prevención antes se hacía cuando la mujer se casaba y tenía más de 30 años cuando tenía hijos. No, ahora tiene ese hecho desde los 18 años, este tipo de chequeo que hacemos, desde los 18 años, porque las mujeres vírgenes, que son muchas, podemos tomar una muestra sin hacer, digamos, dañar el orificio del cuello del útero, del himen. No hay ningún problema, podemos hacer un estudio, incluyendo ecografías pélvicas, o sea, hay examen dentro del chequeo para mujeres vírgenes y debe ser de los 18 años de edad. Correcto, entonces ella debe acudir definitivamente. Ahora, ¿esos hincones qué podrían ser? No se sabe, puede ser en realidad, parte de la menstruación. Sí, puede ser que se inflama una trompa, puede ser que tenga un problema vía urinaria crónica que está dando el dolor, puede ser el ovario que esté inflamado o alterado, entonces todo eso se puede prevenir. Muy bien, y María de Bellavista también está en línea, así que vamos a contestarle a María ya mismo. Adelante, María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Lorenita. Buenos días, bienvenida. Buenos días. ¿Cuál es tu consulta para el doctor? Dos consultas. Yo fui a Oncogen y el doctor me detectó que tenía una herida en el cuello del útero. Ya. Me la mandaron a cauterizar. Supuestamente me la habían cauterizado. Y cuando regresé nuevamente a Oncogen, la herida seguía ahí.
me dieron dos opciones, de que o la herida no me la habían cauterizado bien, ¿ya? O es posible de que vuelva a brotar, uno. Y la segunda pregunta es, yo ya después de 7 años he dejado de tomar anticonceptivos en pastilla. ¿Ya? ¿Qué reacciones voy a tener en el organismo? ¿Cuántos años tienes ahora? 31. ¿Hace 7 años dejaste de tomar pastillas? No, no. ¿Has tomado? ¿Ahora quieres dejar? Sí, ya dejé de tomar. Ya, ¿y qué reacciones vas a tener? Claro. Correcto. ¿Qué tiene, qué influye esto con la herida que pueda tener, no? En el cuello del útero. Claro. Muy bien, gracias por tu llamada. Bueno, ella comenta que fue, le hicieron su cauterización, sí. Pero le dijeron que probablemente esa se vuelve, bueno, de repente no es otra herida. Claro, es otra herida, pero quiero explicarles un poco aprovechando el programa. Miren, cuando hay una herida en el cuello, solamente posee que sean 4 cosas, nada más. Ya. Y por eso hacemos la colposcopía y el frotis. Cuando vemos las células en el microscopio, inmediatamente vamos a diagnosticar en oncogen si es normal. ¿Ya? Si es por inflamación, si es precáncer o cáncer, no hay más. Entonces, de acuerdo a la herida, cuando vemos una herida no sabemos qué es. Ningún claro. médico puede decir qué cosa es. Correcto. Y vemos al microscopio y vemos, mire, por ejemplo, una célula normal es grande con un núcleo pequeño, una con cáncer es pequeña con 2-3 núcleos enormes, ¿ven? O sea, es fácil hacer el diagnóstico. Ya. Lo mandamos al patólogo también. En este caso, en esta amiga, ha tenido una herida y tengo que identificar qué cosa es antes de cauterizar. Yeah. Y cauterizando tampoco nos soluciona, porque si es infección, inflamación, hay que dar tratamiento antibiótico, por ejemplo, hacemos un seguimiento. Entonces lo recomendable es hacer, bueno, esto se hace en oncogen todo el tiempo, vamos a ver qué es lo que está pasando y es seguro que podamos combatir y esto puede nuevamente desaparecer, va a desaparecer esa herida y en las medidas claro, adecuadas. Y en el caso, ya, de repente le cauterizaron, pero no... Por ejemplo, había una infección, se ha dado tratamiento probablemente, pero no han hecho el seguimiento de la infección. Ya. Pero no curó la infección, sino eso sigue, y va a haber otra vez heridas en el cuello. Y eso a la larga, si hay papiloma virus, puede llegar hasta cáncer de cuello. Por eso que se puede prevenir, haciendo ya. El chequeo adecuado. Hay que seguir adecuadamente las instrucciones también. Así es. A veces uno dice, ya, me siento bien, y ya no sigues tomando tus remedios, ¿no? Así vamos es. Con otra llamada, Malú de Comas. Hola, Malú, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenida, Malú, querida. ¿Cuál es tu consulta para el doctor? Tengo 22 años. Ya, y 22. Hace un año y medio, más o menos, me hicieron Papanicolaou. Y mi resultado fue displasia leve. ¿Ah? Entonces, mi resultado del Papanicolaou fue displasia leve. Mi ginecólogo me indicó que eso era un virus de papiloma humano que causa el cáncer de cuello uterino. Entonces, lo que yo quiero saber es si yo actualmente, teniendo displasia leve, tengo todavía manera de salvarme antes de hacer un cáncer de cuello, ¿no? Porque me han dicho que son fases, displasia leve, severa y luego cáncer, ¿no? Entonces, quiero saber claro, bueno. si tengo solución o no todavía. Muy bien, me parece bien que hayas llamado y ahora el doctor te va a indicar exactamente. Excelente pregunta, pues nos va a permitir hacerle la explicación. Mire, ahí está. Recuerden. Estas son clasificaciones dadas en el mundo. Este es del año 40, año 62, el año más moderna esta de acá. Pero yo quiero que se fijen en esta de acá. Entre un cuello normal y un cuello con cáncer, hay siete cambios que se van a dar. Uno por año. Entonces, todos estos, hasta acá, hasta el séptimo cambio es totalmente curable. Por lo tanto, nuestra amiga está en displasia leve. Y está entrando a lo que se llaman lesiones precancerosas. Por supuesto el papiloma virus lo produce, pero no significa que porque tengan papiloma virus van a hacer cáncer. Sí, porque hay gente que tiene papiloma virus y asusta un montón. Te digo una cosa sorprendente, 50, 80%, más de la mitad de la población mundial, en algún momento las mujeres, incluyendo Lorenita, mi esposa, han tenido papiloma virus o tienen. Pero aún teniendo papiloma virus maligno, mediante el seguimiento de esto podemos curar y puede regresar normal. Así que no se asuste, esto de la displasia leve ha sido un hallazgo que hay que tratar y curar. Y nunca jamás nadie va a llegar a cáncer de cuello uterino, jamás. Jamás, ¿verdad? Jamás, nunca. Aún así, detectado el cáncer de cuello uterino en algunas zonas alejadas donde no se pueden hacer exámenes, ¿se han podido curar? Sí, ¿no es más, cierto? Hablando de lesiones precancerosas, y más aún, vamos a hablar ahora cómo es lo ideal para hacer la detección total. Ajá. Tenemos otra llamada, doctor, parece que este tema nos interesa mucho a las mujeres, Pilar de Vitarte. Hola, Pilar, ¿cómo estás? Sí, Lorena. ¿Cómo estás, Pilarcita? ¿Cuál es tu consulta? Sí, ¿sabe qué? Me han detectado hace alrededor de 20 días un quiste. Ya. En el ovario izquierdo. Ya. Y el médico me ha dicho que tengo que operarme, pero yo estoy con
Reina, reina, mira, cálmate, cálmate, que todo tiene solución y el doctor tiene que entender bien tu pregunta. No te me asustes. Nosotras siempre nos asustamos. Yo ya me acostumbré, yo me hago mi chequeo tranquila. Mira, te he dicho, hace 20 días, ¿qué te ha dicho exactamente? Repítemelo. Sí, me han detectado un quiste. Un quiste al ovario. Una ecografía transvaginal. Ya, pero ¿por qué te has asustado? ¿Qué más te ha dicho? Es que estoy con toda la menopausia. ¿Qué edad tienes? El médico me dice que tengo que operarme, pero como no menstruo, yo tengo 54 años. ¿Ya? No menstruo. ¿Ya? Y el médico me dice que tengo que operarme lo más antes posible y yo no tengo recursos para operarme. Ah, y ya, ya, ya. Sí. ¿Y no te ha dicho de qué tamaño es el quiste? De 4 centímetros. ¿De 4 centímetros? Sí. Muy bien, mi amor, escúchame. Quédate tranquila, yo voy a pedirle en este momento al doctor si te puede hacer una consulta gratuita para que tú puedas relajarte un poquito porque todo tiene solución y si nos has llamado es una señal positiva, mi amor. ¿Estás ahí? Gracias. ¿Sí? Sí. Ahí el doctor te va a explicar. Sí. ¿Qué? Sí, muchas gracias, Nure. De verdad. Doctor, muchísimas gracias. Te va a indicar qué es lo que pasa y tú vas a ir a su consulta para verificar lo que si de repente no es así también, ¿ah? ¿Eh? Sí. Vamos a ver, mi amor, estamos con un gran profesional. Gracias. Ya me lo comprometí, doctor. No, sí, encantado. Cada vez que me va a matar. No, estamos para resolver y ayudar. De verdad. Yo me comprometo con la señora, realmente me apena que se ponga triste, pero esto tiene solución. Vamos a examinarlo, vamos a ver, hacemos la consulta, pero sí es importante saber, antes de los 40 años, las 3/4 partes de quiste no se operan. Las 3/4 partes de quiste no se operan porque son quistes hormonales. Uh-huh. Tienen solución médica. Y si tiene más de 40, sí hay que tener un poco de cuidado, por eso quiero hacer un buen estudio. Vaya a la consulta, vamos a hablar por interno para tomarle los datos y le invitamos a que vaya para ver qué tipo de quiste es. Claro. Puede ser orgánico simple o un orgánico ya más, digamos, de cierto peligro, pero eso se hace inmediatamente con el diagnóstico, con el ecografía doble. Se soluciona, ¿no, doctor? Se soluciona. Además, no tengan miedo, traten de ir a hacerse este chequeo, porque además es uno de los chequeos más fáciles, más facilísimo, simples. Sí, explíquenos un poquito cómo es. Sí, claro. Justo hablaba ¿se acuerda que hablamos del tema del cáncer de cuello uterino? En este momento, le digo con toda sinceridad, en el mejor centro del mundo, en las mejores clínicas del mundo, si hacemos Papa Nicolau solamente, el éxito de detectar lesiones precancerosas es apenas 40%. En el Perú, dice el jefe del Departamento de Ginecología Oncológica y Neoplástica, dice que es 25%. O sea, hay una gran cantidad de lesiones precancerosas que no están siendo diagnosticadas. Y se puede diagnosticar con algo que se llama colposcopía. Ajá. Que es un examen que hacemos en Oncoin de rutina hace más de 10 años. Además del Papa Nicolau, un protis, que es ver las células, como decíamos, y ver qué cosa hay inmediatamente. Y hacer una colposcopía, que es el examen que aumenta el cuello del útero. Ahí vamos a ver un poquito. Ahí estamos haciendo ya la toma, ¿ven? El médico agarra el espéculo, lo pone, y esa es la colposcopía. ¿Vieron el cuello del útero aumentado hasta 70 veces? ¿La ves? ¿Ves todo el examen? Inmediatamente lo ves. Y este examen tiene un 84% de éxito para detectar lesiones precancerosas. Sumado al Papa Nicolau, llega a 96, 98%. O sea, casi 100%, no se nos escapa nada. ¿Vieron? Y así, además, solo creo poniendo un líquido, que ese contraste puede lograr ver si es que es cáncer de cuello uterino. Inmediatamente podemos ir. El médico internado al toque le dice si hay infección, inflamación o lesión precancerosa, inmediatamente. Muy bien, seguimos con las llamadas. Estamos con Jacqueline de Chorrillos. Hola, Jacqueline, bienvenida. ¿No tenemos llamada? Se cortó. Ay, qué pena. Bueno, sigamos insistiendo. Y cuéntenos, doctor, entonces, para concluir, cuando nos detectan el cáncer de cuello uterino, tenemos un tratamiento con el cual podemos curarlo, ¿no? Lo que yo quiero es hablar de hasta este la tema. Séptima fase, ¿no? Sí, hasta hace 10 años en Perú decían, el Papa Nicolau decía, ¿era negativo o positivo? No, pues ya se llegaba a cáncer. Entonces, no había más que ir al Papa Nicolau con un miedo terrible porque era como una ruleta rusa. Sí. Pero ahora ya hemos, en Oncoin ha trabajado intensamente estos 10 años para enseñarles que no deben tener miedo, que vamos a detectar las lesiones precancerosas, cualquiera de ellas, nadie se va a morir y es curable. Cuando hay cáncer, sí, ya y está avanzado grado 1, 2, 3, 4, requeriría quimioterapia, radioterapia, cirugía, y ahí sí es incierto, no sabemos qué va a pasar. Pero el propósito de todo ginecólogo debe hacer prevención, todos, y evitar que la mujer muera de cáncer de cuello. Nunca más, nunca más. Se puede prevenir. Muy bien, tenemos otra llamada, doctor. Okay. Es Trinidad de Breña. Hola, Trinidad, ¿cómo estás?
Hola Lorena, buenos días. Qué bueno que nos estás llamando, Trinidad. ¿Cuál es tu consulta para el doctor? Sí, mi consulta es que hace más o menos de 3 años y medio atrás, estoy un poquito nerviosa porque estoy asustada. Sí, a ver. Me detectaron una herida pequeñita en el cuello del útero, ¿ya? La cual me hicieron una cauterización. Ya. Luego, pasando unos 6 meses, volví a tener esa misma herida. Volvieron a hacer otra cauterización. Ya. Pasó el tiempo y me comenzó a bajar una especie de un mosquito así, un defenso de mal olor, verdoso. Uh-huh. Yo me sentía un olor a podrido. Me fui al médico y me dijeron que estaba en una fase del NIC1. Y yo me asusté bastante, me quisieron quitar parte de esa herida. Y de ahí me dijeron que me vaya al centro detector del cáncer. Ya. Me he ido y me han hecho una serie de análisis, biopsia, todo. Y me dijeron que tenía esa disepsia leve. Ya, leve. Yo dije al doctor que me operara porque sinceramente no quiero tener nada de eso. Estoy bien asustada, aún sigo menstruando, tengo 46 años y ya no quiero tener nada. Y yo quiero intervenir, saber si tengo salvación, porque el doctor me dijo que era peligroso lo que yo tenía. ¿Y tú nunca llegaste a hacer en todo ese tiempo un seguimiento de todo esto? Sí, que le estoy haciendo seguimiento. Ya. Por último, recién para la quincena de febrero, me dijeron que regresara entre 6 meses, porque eso me lo hice en el mes de julio del año pasado. Uh-huh. Regresé en el mes de febrero porque me volvió a bajar ese pequeño descenso al olor. Me han mandado una serie de medicamentos que ya los terminé y una inyección que me tenía que poner tanto mi esposo como yo. Yo también las pastillas igualito. Y tengo cita todavía para la primera semana de abril porque el doctor está de vacaciones. Ya. Y ahora muy bien. Ya no me baja nada, pero de todas maneras, yo quisiera preguntar a la doctora que si me opero, se me quita todo eso. Es una segunda opinión. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces con la respuesta. Muy bien. Gracias. Usted no necesita operarse. Usted no necesita operarse. Vamos, yo le ofrezco curarla. Curarla sin ningún tipo de tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? A usted le han dicho lo que hablábamos en antes. ¿Se acuerda de displasia leve? Es igual a NIC1. Displasia leve, NIC1. Este es totalmente tratable, curable. Recuerden, tenemos hasta acá displasia moderada, severa, cáncer in situ para curar. No requiere cirugía. No requiere cirugía. En esto se basa la prevención. No en hacer diagnóstico temprano de cánceres. No. Precáncer. Antes que se vaya cáncer. Y tenemos la obligación de hacer el diagnóstico antes que vaya acá. Acá muchas veces ya no sabemos qué va a pasar, uh-huh, si se curará o no. Pero ella está a tiempo. Es totalmente a tiempo. Estamos en displasia leve, que es correspondiente a NIC1, como le han dicho. Uh-huh. Así que no hay ningún problema. Perfecto. Yo me ofrezco curarla. Muy bien, que deje sus datos también, que vaya Goyín, y de verdad que le agradezco muchísimo, doctor. Encantado. Porque estamos haciendo un servicio muy importante para todas aquellas personas que no tienen los recursos, y en algún momento todos hemos pasado por eso, y tenemos que apoyarnos. Lo más importante es la información que podamos dar a través de este programa. Muy amable. Mire, yo quisiera que para concluir nos haga recordar entonces cómo evitar este cáncer. Lo primero es, ya saben, evitar tener excesos en la vida sexual, tener solamente una pareja. Segundo, siempre usar preservativos, salvo que estén casadas. Tercero, evitar tener relaciones antes de los 18 años. No consumir, por favor, tabaco y alcohol. Tabaco, más de 4 cigarrillos al día es destino a la muerte, no sean de cáncer de cuello, no cualquier cáncer. Y sobre todo su chequeo. Ya. El chequeo integral, incluyendo niñas de 18 años o menos, no hay problema de tomarle la muestra. Muy bien, doctor. Repite que me quedé satisfecha porque han llamado a nuestra sala. ¿Tenemos una llamada? Unita más, puede ser. Ya está. Encantado. Vamos con Ana. ¿De dónde nos llamas, Anita? Bienvenida. Hola, buenos días. ¿Llamas de Ventanilla, me dicen? Sí, Ana. Ventanilla, Lorena. Qué bueno encontrar mi llamada. Qué bueno, Ana, querida. Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta para el doctor? Sí, buenos días, doctor. Buenos días. Hace como un año yo no fui a un hospital porque tenía mucho dolor en la parte de abajo y en el ovario derecho. Y en esas ecografías vaginales me salía que tenía como poliquísticos y un quiste grande que estaba creciendo. Y hace como 5 meses me fui a Oncogyn, porque me hagan un chequeo integral ginecológico, y me dijeron que lo que yo tenía era una infección vaginal nada más. ¿Ya? Estaba yendo con todo la parte derecha. Pero cada vez que yo arreglo como 15 días y después me pasa 2 días y vuelvo a arreglar poco. Y me dijeron que podía ser algo que podría estar en mi útero. No sé si eso puede llegar a ser cáncer, porque yo también he tenido un degrado de un aborto diferido. No sé si eso puede dañar a mi siguiente embarazo. Yo quisiera tener otro embarazo. Muy buena pregunta, de verdad, porque las mujeres
cuando no sabemos mezclamos, ¿no? Que si tú, ¿qué tiene que ver el grado con que tenga sangrado, con que tenga este descenso? Igual pensamos que todo nos va a producir cáncer de cuello uterino. Tal vez nos produzca cáncer si es que dejamos sin tratar. Exactamente, nada, ¿no? Y hemos hablado de qué hay que hacer el chequeo. Segundo, hay un problema a veces hormonal, porque está sangrando tanto tiempo, probablemente forme quistes en el ovario, que no ovula y da mucho hormón y está diciendo que deja mucho el endometrio, que es la parte que cae con la menstruación. Yo creo que es un problema más hormonal. Y para el tema de reproducción, eso está ligado. Entonces hay que estudiar este caso. Le invitamos a procrear, por favor, para que concurra. Y ahí fácilmente vamos a diagnosticar qué es lo que está pasando. Muy bien, doctor. Que no se preocupe. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias de verdad por las señoras que va a ayudar con su consulta. Y nada más decirles que tenemos oncogines en todo lado. En San Miguel, Miraflores, La Molina, Los Olivos. Y San Isidro. ¿Usted está en Miraflores? ¿Damos el teléfono? Sí, claro que sí. 242-9000, 242-9000 cuando guste. Encantado. 242-9000 y ya saben que la prevención no solamente es que estés bien de salud tú, es la felicidad de toda tu familia y en nuestras manos está. No tengas miedo, te tu chequeo integral como lo hago yo y así sabremos pues que estamos sanas, que nada va a pasar, que si estuviéramos en un pre cáncer no nos va a pasar nada. Hoy por hoy es curable absolutamente. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Bueno, vamos a...